Estudio Jurídico Laborde y Laborde, Belgrano 1667. Y Ferretería Braga Bull, que incorporó la prestigiosa línea de pinturas Fadepa. Es representante exclusivo en Bragado. Pasá por el local de General Paz 1440 y consulta precios. Braga Bull, siempre pensando en vos. Enrique, buenos días, buen lunes, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Nico? El placer de saludarte. Buen lunes para vos también, para todo el equipo, oyentes y televidentes. Inicio de semana con muchísima actividad deportiva para repasar. Realmente ha sido un fin de semana en donde hubo varias actividades, no solo en nuestra ciudad, alrededores, obviamente la doble Bragado como un hecho de los más importantes del fin de materia deportiva y mucho más, deporte motor, fútbol, fútbol argentino y todo lo que nos falta para la rosca. Y hay de todo, y hay mucho, así que vamos rapidito con la información. En principio vamos a comenzar hablando de lo que ha dejado una nueva edición, la 87ª edición de la doble Bragado, que culminó en la vecina ciudad de Chivilcoy, pero que ha tenido su paso y su protagonismo por sobre todas las cosas en nuestra ciudad, ¿no? ¿Qué nos podés contar, Enrique? Que el ganador fue Omar Salinas Sem, perdón, ganó la edición número 87 de la doble Bragado, como bien lo marcabas. El ciclista del equipo Pueblo y Campos ganó la etapa que se realizó ayer en Chivilcoy y también se quedó con la general, acompañado en el podio por Octavio Salmón del equipo Shant, y también el tercer puesto fue para un compañero del escolta, Enrique Quique Esteves, que también se ha destacado en otras etapas de esta edición. Es en cuanto al podio de la general, lo que acabamos de marcar. Y en sub-23, el primer lugar fue para Octavio Salmón. Segundo puesto para Maxi Cornejo. Máximo, el chico de Córdoba, que compitió vistiendo los colores de Rodados Tito. Uh-huh. Lo había mencionado aquí en la previa. El objetivo era la categoría sub-23. Finalmente terminó. Consiguió un podio. Consiguió el podio, el segundo lugar. Y el tercer puesto para Valentín Rosello. Eso es lo que tiene que ver con el podio de la categoría sub-23. En cuanto al ciclismo, no fue lo único. El viernes también se realizó el subcampeonato argentino. Se realizó el campeonato argentino. Y Marina Beccaglia se quedó con un subcampeonato. El segundo lugar pudo conseguir en categoría damas. Esto se dio en Balcarce. Así que queríamos marcarlo también. Un grandísimo logro, en este caso, para Marina Beccaglia, que se quedó con el segundo lugar en el campeonato argentino. Algo muy importante. Bueno, bragadenses que se han destacado en el ciclismo durante el transcurso del pasado fin de semana, ya más allá de que tal vez ningún bragadense pudo quedarse con la 87ª edición de la doble Bragado, es una competencia verdaderamente exhaustiva, más allá de que en esta oportunidad se hizo de forma un poco más compacta, si se quiere, con menos etapas, con menos cantidad de recorrido, en fin, lo cierto es que es una competencia que atrae, y lo hemos visto, hemos tenido la posibilidad de verlo, ciclistas de todas partes del mundo, de países vecinos, con equipos que no todos tienen las mismas posibilidades en lo que respecta, exacto, a lo económico desde ya, y verdaderamente se nota, pero a pesar de todo eso, los bragadenses han tenido todos, los tres equipos. Joaquín Expósito fue quien más se ha destacado el día sábado en la, exacto, competencia en nuestra ciudad, fue el bragadense mejor ubicado, pero realmente creo que los tres equipos han cumplido con las expectativas propuestas en la previa a la carrera. Siempre es entendible que hay algunos clubes o equipos que se preparan realmente y son muy fuertes para competencias de esta jerarquía, y bueno, lo hacen notar también. Y en lo que respecta a eso que mencionabas, el apellido, su tío Aldo Titi Expósito, creo que es la vigésima vez que participa. Si no es histórico para un bragadense participar en 20 ediciones de la doble Bragado, le tendremos que consultar, pero sí, verdaderamente es un hito, y desde ya, bueno, hoy ya desde su rol para acompañar al pelotón, porque viste que están los que se escapan y después los que acompañan, la estrategia de cada uno de los equipos, y van generando, claro, situaciones, cada equipo desde ya tiene su estrategia y medio se hace como un nudo, ¿no? Como un, sí, en el cable que está renegando. No, perdón, es que se me estaba cortando el retorno. Está bien. Como un conjunto, un esfuerzo en conjunto. Sin están duda. Los escapados, que son los que terminan siendo eventualmente protagonistas, pero que también necesitan desde ya del apoyo del pelotón, para poder suprimir otros intentos de escape y para poder acompañarlos a ellos cuando lo necesitan. Así que a todos los bragadenses que han sido protagonistas, a los que no, pero que han participado, felicitaciones y a seguir adelante, porque
siempre lo repasamos, tienen muchísima actividad a lo largo de todo el año, no solo cuando llega la doble o cuando llega la revancha, sino todo el año en distintas partes del país e incluso a veces del mundo están participando y bueno, haciéndole honor a la cuna del ciclismo, como sí, es Bragado. Este fin de semana tendrán actividad nuevamente y muy importante, pero eso lo vamos a repasar también con el correr de la semana, pero realmente el fin de ya se viene una competencia también importante para todos ellos. Pasamos del ciclismo, Quique, al deporte motor. Vamos a hablar acerca de las actividades que han sido también títulos durante el transcurso del fin de semana. Sí, porque se realizó en nuestra ciudad la segunda fecha del MX Buenos Aires Bragado con un montón, realmente muchísimos protagonistas, muchos deportistas en competencia. También mucho público que se ha acercado a las instalaciones, bueno, y al complejo, a la pista que tiene nuestra ciudad. Realmente fue una competencia que se ha destacado durante el finde, muy bien organizada realmente. Así que el tiempo acompañó también. El tiempo acompañó. En cuanto a las posiciones, entenderán, son muchísimos los que han competido, no solo de afuera, sino también bragadenses en distintas categorías. Está todo al detalle siempre en tiempo de competición, con los tiempos, los números y demás. Bueno, nos llevaría demasiado tiempo detallar cada una de las posiciones. Hubo bragadenses que se han destacado, pero no fue lo único en materia de automovilismo, en este caso motociclismo. En La Pampa se realizó una nueva fecha del turismo carretera, del TC Pista. Hay protagonistas bragadenses también involucrados, ustedes ya seguramente lo conocen. Kevin Candela fue parte de una nueva fecha. Realmente no, el auto no estuvo a la altura de lo que el equipo Candela seguramente esperaba. Tuvo muchas fallas, la rotura del motor durante el finde, muchos problemas para sortear. Y de todas maneras finalizó en un puesto 29 que le da la posibilidad de sumar algunos puntos. Y bueno, escribió algo también post carrera Kevin en sus redes sociales, haciendo alusión justamente a esto, a que más allá de las dificultades, terminar de esa manera y sumar buenos puntos le da la tranquilidad de que tienen, mejorando algunos detalles en su auto para pelear más adelante. Ha sido una buena conclusión para él, en definitiva, este cierre de una nueva fecha del turismo carretera. A quien le fue muy pero muy bien en el TC Pista es a Nicolás Moscardini, que se quedó con un cuarto lugar en la final. Venía también de ostentar un podio, le está yendo muy bien en esa categoría al oriundo de la ciudad de La Plata. Y en la Fórmula 3 Metropolitana también compitió Mateo Abad, que se quedó con una posición número 16. Bueno, felicitaciones para todos los bragadenses. Y desde ya, bueno, cruzamos los dedos para la próxima fecha, para que acompañe a la Pantera. Esperemos, esperemos que... Sabemos que el piloto no falla, eso está garantizado. Pero los fierros son fierros muchas veces y bueno, son cosas que pasan. Así que Kevin y a todo el equipo de Candela, bueno, a hacer unos mimos a la Pantera para que arranque mejor la próxima fecha. Más información y más disciplinas. Ahora pasamos a otro protagonista bragadense, campeón de campeones, pues la verdad que ha sido en muchas oportunidades titular. Estamos hablando de Javier El Tanqui Fernández, que se destacó una vez más en Pilar. Obviamente todo esto referido a la disciplina del full golf, ¿no? Es así, porque se realizó en la ciudad que acabas de mencionar, en Pilar, la segunda fecha del Tour de Buenos Aires, con la presencia de varios bragadenses que han viajado, pero quien más se ha destacado realmente y en su categoría es Javier El Tanqui Fernández, que obtuvo un segundo lugar en senior. Recordemos, esto recién empieza, segunda fecha de este torneo. Se juegan varios en paralelo. Un día juegan el Tour de Buenos Aires, otro día la Liga Profesional, otro día un torneo local. Realmente son muchas las competencias en las cuales van participando. Pero lo cierto es que no deja de destacarse, en este caso, Javier Fernández. Otras veces lo ha hecho Lorenzo Espósito también, Mario Palavecino, Inti Laza. Son los bragadenses que suelen viajar a competir. En este caso, quien más se ha destacado es el hombre que tenemos en pantalla, Javier Fernández. Último, pero no menos importante, fútbol argentino. Ya tenemos primer finalista, Quique. Vélez le ganó por penales a Argentinos Juniors en San Nicolás, después de empatar 0-0 y jugar un partido prácticamente completo con un hombre menos. A los 12 minutos le expulsaron a Brian Romero y de ahí en más Vélez pudo aguantar el partido, se hizo fuerte, fue a los penales y se metió en la final, eliminando, repito nuevamente, al bichito de la Paternal, a Argentinos Juniors. Y ahora espera rival, porque mañana juegan Estudiantes y Boca en Córdoba a 20:30 horas y ahí conoceremos finalmente a los dos equipos que llegan al desenlace del torneo, que será el próximo domingo en Santiago del Estero. Así que Vélez
ya está seguro ahí. Un Vélez que ha cambiado totalmente los objetivos. Hace 6-7 meses estaba peleando por mantenerse en primera división y ahora está a 90 minutos de ser campeón del fútbol argentino, de una Copa Nacional, así va a contabilizarse para quien la obtenga, no como Liga, sino como Copa Nacional. Bueno, en este caso Vélez está a un partido de hacerlo. Veremos si será ante Estudiantes o ante Boca, que juegan mañana en Córdoba. Bueno, fin de semana de definiciones entonces en lo que respecta al fútbol argentino desde ya, y fin de semana en donde, bueno, habrá que ver qué es lo que pasa con esos 90 minutos. Vélez, por ejemplo, ya tiene el desafío. Ahora queda a ver su rival. Una particularidad, Nico, a contar también, a diferencia de cómo se jugaron los cuartos de final y la semifinal, en caso de que este último partido, el día domingo, la final de la Copa de la Liga, termine igualada en los 90 minutos, sí, no hay empate no hay penales automáticamente, sino que hay 30 minutos más de juego, dos tiempos de 15, hay alargue. Ajá. Y en caso de que perdure el empate, ahí sí, los penales. Como una final del mundo. Exactamente. Como una final del mundo. Bueno, Quique, ya estamos cerrando, pero antes te pido un adelanto de lo que vas a compartir con nosotros en un ratito, a las 12, por este mismo canal y en esta misma radio. Muchísimo para charlar de diferentes deportes, la Liga Bragadense de Fútbol, que se vio sí complicada por las condiciones climáticas. Algunos partidos se jugaron, otros no. Les voy a contar cuándo se reanudan esos partidos que no se jugaron. Tenemos para hablar de básquet, fue un buen fin de semana para los equipos de nuestra ciudad. Tenemos para hablar de hockey y un montón de actividades más que voy recordando a medida que vamos charlando. Pero realmente hay mucho para contar. Y seguramente repasaremos también al ganador de la doble bragado, porque es sin duda la competencia más importante que tuvimos el fin. Gracias, Quique, por toda la info. Como siempre, nos reencontramos en un ratito en la Rosca Deportiva. Como siempre, con el desarrollo de toda la información que recién estabas adelantando. Y mañana en vivo en el Mega Deportivo de la Mañana. Mañana mucho más y seguramente con la palabra de protagonistas mañana. Ah. Estamos trabajando en eso. Me parece muy bien. Gracias, Quique. Abrazo. Presentó el segmento deportivo de esta mañana, Estudio Jurídico Laborde y Laborde, Belgrano 1667. Y Ferretería Braga Bull, que incorporó la prestigiosa línea de pinturas Fadepa, es el representante exclusivo en Bragado. Pasá por el local de General Paz 1440 y consulta precios. Braga Bull, siempre pensando en vos.